clásico capitalino aquí en la cancha del Estadio Azteca. El América está cayendo 1-0 ante los Pumas, junto a Juan Guzmán, Gustavo Millares, Enrique Beas, Alejandro Gómez, Juan Carlos Zúñiga. Les saluda con gusto Alex Gómez. Ya se abrió el marcador en el Azteca. Así es, saludos a todos, saludos con muchísimo gusto. En un partido que veníamos haciendo la cuenta, Pumas viene de perder 3 partidos consecutivos contra América, 2-1, y Miguel Herrera en 9 partidos, en 10 partidos tiene 9 triunfos y un solo empate, pero a los 15 segundos Enrique Beas, Pumas dice, no me importan las estadísticas. Qué buena asociación del equipo de los Pumas, tocaron, cocinaron la jugada por el sector izquierdo, pusieron la pelota filtrada, te dejo Zúñiga. Porque vienen los Pumas de nueva cuenta sobre el sector de la izquierda, levantan el centro, balón a la marcha, con la mano termina rechazando el balón que sigue estando en poder de los universitarios, que hoy parecen casi locales aquí en la cancha del Estadio Azteca. Sí, son más que los americanistas el día de hoy. Y Pumas no le gana a América desde el 3 de diciembre de 2015, que ganó 3-0 aquí mismo. Más que esa fue liguilla. Nada más que fue liguilla. Robo la pelota, Oribe Peralta, ataque el América que ya está en 3/4 del terreno de juego. Oribe, pase Ibargüe. Oribe. Se barre con todo y creo que sí le mueve la pelota al Pollo, que no alcance a reaccionar. Oribe Peralta anota y Kevin Escamilla estuvo cerca de desviar. ¡Qué momento en el Estadio Azteca, compañeros! Oribe Peralta se quitó a uno, a otro, le pegó y adentro. La tiene Kevin Escamilla, va arrastrando hacia el frente la pelota. El Chavo Lucista la dejó correr. Intenta Jorge Sánchez, que ya gana sobre el sector de la derecha y le mete velocidad. Y va dejando en el camino a Valcorra, que lo viene persiguiendo. Sánchez por la banda de la derecha, se le acabó la cancha. Dice el árbitro asistente número uno. Oye, hoy tenemos bailarín en la banda y cantante de árbitro central. De hecho, el último triunfo, que fue en liguilla, no en liga, estamos hablando también de un partido bastante bravo, ¿se acuerdan? Con 2 expulsiones del América también. Cuando Zambuesa jugaba de este lado, ¿no? Del lado del América. Así son los clásicos, así son estos partidos, así se viven. Martín Rodríguez, que viene avanzando, levanta el rostro, mete el servicio, la tiene González. Uy. ¡Arriba! ¡Gol! Planta muy bien y bien avanzado el equipo de Pumas. Parece que hay falta, sí, y dice
no, dice el árbitro que no hay infracción. Dejó correr la jugada y Paul Aguilar, que es presionado por el Chavo Lucisa, aguanta y mete el cuerpo. Y ahora sí, Fernando Guerrero dice que hay infracción favorable para las Águilas. ¿Cuánto se agregó, señores? Creo que todavía no ha salido el cuarto oficial. Cuatro minutos. Son 4 minutos, sí, señores. 4 minutos más de este partido aquí en el Azteca. Ya viene moviendo Andrés Ibargüe, va encarando la marca, levanta el centro, el remate. Esquinado, abajo, lejos del alcance de Alfredo El Pollo Saldívar. Terrible lo de Pumas y lo dijimos. Golazo de Henry Martín, golazo del América. Es lo que tiene este equipo, ese es su ADN. Aunque sean con 9 hombres, aunque sea el último minuto, está empatando. Se parecía que se quitaba la malaria de Miguel Herrera y lo terminó festejando como los viejos tiempos. Otra noche histórica en el Azteca. Y se lo festeja la porra de los Pumas, Miguel Herrera. Estas son las noches épicas del América. Con lluvia, contra todo pronóstico, con 2 expulsados, con el marcador en contra, lograron empatar un duelo que tenían prácticamente perdido. Y el Piojo les pide que vayan por otro, ¿eh? No, bueno. Ya va el América y trazan largo para Mateo Zuribe, Lifer Quintana. Patiño tiene que poner su renuncia hoy, ¿eh? Kevin Escamilla. Qué oso de David Patiño, ¿eh? Qué oso de Pumas también. Qué displicencia, qué actitud de cierre del equipo de los Pumas. Esto no se lo puede permitir. Tenían la gran oportunidad, la mesa estaba servida. El inmueble del Estadio Azteca, donde casi no gana, no le ganan al archirrival. Se acabó. Se acabó el partido, señoras y señores. De último minuto, con 9 hombres en la cancha, el América le saca el empate 2-2 a los Pumas. El América de Miguel Herrera sigue invicto ante los Pumas. 11 partidos disputados, 9 ganados, 2 empatados. Esto en mi pueblo lo conocen como paternidad. Oye, en el festejo de Iván, el Bambán Zamorano, como si fuera liguilla y en los tiempos que él jugaba, ¿eh? Aquí al lado. Con ¿Y ustedes qué horas traen? ¿Y ustedes qué horas traen? No. ¡Qué cara de felicidad, eh! Esta noche no va a terminar para el señor Gómez y para el señor Juan Carlos Úñiga.